Vez. Hola, ¿tú cómo estás? ¿Está bien? ¿Está? Ya si quieres esperar compartir pantalla. Ahí puede ver mi presentación. Listo. Entonces, en esta parte vamos a abarcar el capítulo 12, que está relacionado con el tema de datos ordenados. Y la idea de este capítulo es que uno aprenda lo siguiente. Primero, una forma consistente de ordenar los datos y el paquete que uno puede utilizar en el Tidyverse. Sin embargo, puede utilizar cualquier paquete, pero este facilita porque está enfocado con esa filosofía. Se llama Tidy y uno puede encontrar la documentación en esta parte de acá. También otra parte que voy a aprender es acerca de la definición de datos ordenados. Y esto viene por acá, de este documento que es escrito por Hayley Wickham, si uno lo quiere profundizar más acerca de y la lógica detrás de los datos ordenados. Pero en resumidas cuentas, lo que significa un dato ordenado es que cada variable de un conjunto de datos forma una columna, cada observación forma una fila, y otra parte es que cada valor debe estar en su propia celda. Este de acá no lo mencionan en el libro, pero sí lo mencionan en el anterior documento. Pero este creo que lo dejaron por fuera en este capítulo porque como no habían introducido la parte de datos relacionales, entonces no quedaba tan claro. Pero la idea es que cada tipo de observación forme una tabla y es lo que trata de construir de manera lógica una base de datos relacional. Pero esta parte creo que se entiende mejor en el capítulo número 13. Entonces, por ahora, como vamos a manejar archivos de manera separada, este sería como la definición que vamos a utilizar. Entonces, una forma de entender el tema de datos ordenados es este ejemplo acá. Este ejemplo acá aparece en un ejercicio, pero también aparece en un video. Aparece en este video. Pareció bueno cuando por ahí en el 2011 se estaba empezando a organizar el Tidyverse. Y ahí Hadley Wickham explica qué se entiende por datos ordenados con un ejemplo que es el caso de estudio que está al final de este capítulo. Entonces, la idea en particular es con este ejemplo mostrar cómo uno puede organizar mejor los datos. En este caso, se tienen resultados de unos datos que se tomaron de hombres y mujeres y se señala el estado en particular en el que está. Entonces, embarazo o no embarazo. Aquí el de hombres simplemente es para colocar otra variable porque esto siempre va a ser cero en términos biológicos. Pero la idea es que con este ejemplo juguete, uno pueda entender exactamente qué es un dato ordenado. Entonces, la idea en particular es que uno tiene, por ejemplo, dentro del nombre de las columnas, tiene una variable que es el estado. Y ese estado debería estar no dentro del nombre de las columnas, sino dentro de una columna. Entonces, la idea en particular es que uno lo ordene de la siguiente manera: incluya el género, el estado y la frecuencia de datos de cada uno de los estados. Aquí, esta parte no cumple con que cada unidad de observación forme una tabla, porque en sí, como tenemos datos agregados, no hay una unidad de observación clara que identifique a cada hombre y cada mujer. Pero por ahora, ordena los datos de acuerdo a esto, que cada variable forma una columna
Entonces, en este caso, las variables son género, estado y la frecuencia de los datos. Que cada observación forme una fila. Entonces, en este caso, la observación se refiere a que uno esté mirando el conteo en el que están los datos, es decir, hombre embarazo está en una fila, hombre no embarazo está en otra, mujer embarazo está en otra, mujer no embarazo está en otra fila. Y esta parte que cada valor debe estar en su propia columna, entonces en este caso, por ejemplo, acá no tenemos hombre en género, no tenemos hombre embarazo, hombre no embarazo dentro de una misma columna, sino cada uno de los valores están separados. Pero de nuevo, esta parte se entiende mejor cuando al final del libro uno tiene que revisar todas las herramientas que ha construido a lo largo del capítulo y empieza a organizar una base de datos que no son datos ordenados de la Organización Mundial de la Salud. Una forma ideal en la que uno le gustaría tener es datos relacionales, pero este es otro tema, pero quería enfocar también esta parte. Más allá de lo ideal, no sería tener incluso los datos aquí agregados, sino que uno tuviera un ID único para cada hombre y un ID único para cada mujer y la unidad de observación fuera el individuo. Pero de nuevo, esta parte, por lo que entiendo, después de lo que sigue, que es el capítulo 13, no lo metieron acá porque querían enfocarse particularmente en entender primero lo de datos ordenados y no datos relacionales. Hay otra cosa, voy a dejar los ejercicios al final para no interrumpir a cada rato la presentación. Entonces, la primera parte de ordenar los datos es identificar las variables. Parece sencillo, pero a veces puede ser difícil. Y la otra es identificar las observaciones. Es decir, primero, ¿qué quiero que vaya en cada columna? Que sería un resumido de identificar las variables. Y segundo, ¿qué quiero que vaya en cada fila? Entonces, esta filosofía está pensada es para datos que se pueden incluir dentro de una tabla rectangular. Sí, posiblemente hay otro tipo de datos que no cumplan con esa dinámica, pero esos datos no se analizan como se indicaba en la introducción del libro con lo que estamos leyendo en particular. Pero si uno tiene datos rectangulares, la idea es identificar las variables, identificar las observaciones. Entonces, algunas veces una variable está distribuida en varias columnas, entonces como en este caso, aquí tengo variables que están dentro de unas columnas. Entonces, una forma de poder organizar los datos es utilizar la función pivot longer. Y pivot longer lo que ayuda es a que todas las Si se encuentran variables dentro de las columnas o en los nombres de las columnas, uno pueda arreglar los datos que tiene y poder ordenarlos con esa función. Otras veces, algunas variables están distribuidas en las filas. Entonces, si ese es el caso, uno utiliza pivot wider. Si se genera, usualmente ocurre o esta, pero puede ocurrir que se generen las dos. Si es el caso, va a ser más difícil poder organizar los datos. Pero si uno las tiene separados estos problemas, sí puede utilizar de manera directa pivot longer y pivot wider. Si lo tiene mezclado, es decir, que tiene variables distribuidas en varias columnas y variables distribuidas en varias filas, pues ahí sí tiene que pensar un poco más el problema. Entonces, un ejemplo de pivot longer que el libro utiliza en particular es, por ejemplo, un caso en donde uno tiene observaciones de países de una variable en particular, pero los tiene organizados de esta forma, en donde
Uno tiene el país en una columna y los valores de las columnas están asociados con un año. Entonces aquí lo que ocurre es que uno tiene en las columnas una variable que es el año. Entonces una forma de ordenar los datos sería utilizar Pivot Dongle. Tiene más opciones, pero creo que estas son las tres principales si uno quiere empezar con una introducción. La primera es escoger las columnas que quiere transformar y volver las filas. La segunda es definir cuál es la columna, el nombre de la columna que va a utilizar para darle el nombre de la variable que quiere que agrupe estos valores en estas columnas. Y los valores se refiere a estos valores de acá. Es decir, quiero que me nombre cómo quiero que la columna de valores se llame cuando yo pivotee la tabla. Entonces, en este caso, una forma más adecuada de tenerlo es que no tenga el país, el año y el valor del dato en el que se recogió. Uno podría tener más columnas, pero esta sería el ideal. En el caso de economía, usualmente esto se llama datos panel, pero más allá de cómo uno lo llame, la idea es que uno organice los datos para que sea más fácil manejarlos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí uno puede filtrar, por ejemplo, por años. Cambio aquí por años va a ser difícil porque uno tiene que primero escoger la columna de los años, eliminar la columna del 2000 y ahí sí manejar los datos. Cambio en este formato particular uno puede filtrar por filas, por ejemplo, y filtrar por el año y va a ser más fácil manejarlos. Otro caso en particular es cuando las variables se encuentran dentro de las filas. Entonces, por ejemplo, en este caso uno tiene cuatro observaciones de Afganistán, pero el problema es que tiene que los años se repiten. Entonces esto va a dificultar, por ejemplo, si uno quiere filtrar por año, va a tener años que están repetidos y no va a tener una única observación. Entonces la idea en particular es, aquí uno tiene la variable que se llama tipo, pero realmente tipo son dos variables que son los casos y la población. Entonces una forma de hacerlo es utilizando Pivot Wider, y lo que hace es que transforma esta columna que tiene las variables en nombres de columnas. Entonces, en este caso, de nuevo, tiene varias opciones, pero la lógica es, primero, ¿qué columnas quiero pivotear? En este caso, en este caso es, ID column se refiere a las columnas que representan cada observación única. Entonces, en este caso, Afganistán en 1999 es la unidad observacional que yo quiero tener y es la que me identifica de manera única cada unidad de observación que yo tengo. Y nombres de es de dónde son los nombres, es indicar dónde se encuentran las variables que están incluidas dentro de una misma columna. Y value from son los valores que yo quiero tener por cada unidad observacional. Entonces, en este caso, al pivotear la columna de manera amplia, lo que ocurre es que yo voy a tener Afganistán 1999, voy a tener los casos como una variable en una columna, la población como una variable en una columna, y dentro de cada columna están los valores de cada unidad observacional única. También hay otras, también puede ocurrir, aparte de esto, que las observaciones puedan estar en una misma columna. Entonces existen dos o más variables que están metidas dentro de una misma columna. Pero también puede ocurrir lo contrario, que varias columnas encuentren una misma variable. En este caso, los casos más típicos que yo he visto es cuando
por ejemplo, separan las fechas. Una fecha realmente es una variable porque define una observación en un punto específico del tiempo, en un periodo de tiempo. Entonces, usualmente hay veces se separa, no sé, el año, el mes, el día. Pero es mejor tenerlas de manera conjunta porque eso especifican es el periodo de tiempo en el cual se llevó a cabo la observación, sino que muchas veces el tidyverse a veces no maneja de manera adecuada series de tiempo, entonces pues que a veces las separa. Y esta función funciona igual que hacer mutate, sería lo mismo, porque uno podría decir mutate y por ejemplo le dice fecha igual a una, tres columnas, like día, mes y año. Sería casi lo mismo si uno dice unite. Sí, lo podría hacer con pero se demoraría más en el sentido de que tiene que poner mutate, definir la variable y utilizar paste. O sea, sí. Eso es como yo lo he visto, utilizar paste para unir. Pero entonces quedaría como carácter y después le toca transformarlo a... Sí. Bueno, se podría usar lubricate, que creo que toma, uno le puede decir que tome un vector de años, de meses y de días, y entonces genera una columna de fecha. Lo único que yo haría, luego tiene que filtrar los datos para remover las columnas originales. O sea, yo la veo es porque reduce código. Y es intuitivo el nombre, unite, unir ciertas columnas. Pero sí, se podría hacer con otras funciones. Y realmente, bueno, yo lo que voy a hacer es cuando terminemos, si quiere, podemos ver de manera interna el código. Tal vez de pronto se utiliza en el fondo todo lo que uno está pensando. Esta también se podría también igual con mutate, pero le toca de nuevo volver todo en caracteres y empezar a separar. Entonces, una forma de utilizarla es un ejemplo que dan en el libro, en donde lo que hacen es que, bueno, esta es una base de datos de las tasas de enfermedades de, creo que es de tuberculosis, en donde en este número acá corresponde a la población. Creo que están millones, si no estoy seguro. Sí, no, mentira, no. Está tal cual la población. Y estos son los casos que se identificaron a lo largo del año. En donde obviamente una persona puede enfermarse varias veces a lo largo del año. Pero la tasa fue calculada como un carácter, entonces no se dejó de manera explícita. Entonces en este caso son los casos totales. Y este caso es la población. Entonces la idea es, sería mejor que uno presentara esta tabla de la siguiente manera, en donde uno tuviera los casos que se generaron en un año particular, para un país en particular, y la población total. Porque eso facilita, por ejemplo, calcular, por ejemplo, la tasa en porcentaje. Acá en caracteres no la va a poder calcular, sino simplemente está el número como un número racional. Pero en este caso podría uno, por ejemplo, manipularla para calcularla en porcentaje, multiplicarla por 100 o hacer más modificaciones. Entonces tenerla separada muchísimo más fácil de manejar. Entonces aquí la ventaja es la siguiente. Por ejemplo, con el caso de mutate le tocaría a uno separar y después convertir cada tipo. Aquí la ventaja con separar es que hay una opción que dice convert. Entonces él trata de identificar cuál es el tipo de dato que está dentro de cada columna, la clase. No, el tipo, qué pena, no la clase, sino el tipo. Y de esa manera entonces se reduce más el código que uno tiene que generar
para poder hacer esta separación. Como un ejemplo en particular, si uno quisiera utilizar mutate, contra separé. Tal vez en una función es mucho más fácil mostrar el código y no repetir demasiado toda la programación que uno quiere. Porque otro problema con mutate es que mantiene las columnas originales. Pero al parecer, uno le dice, tengo esta columna y la quiero convertir en estas, y la columna original deja de existir. Que para eso, dplyr tiene transmutate, que remueve las columnas originales. Pero... Okay. En este también se puede, sino que la opción por default es eliminar la que está, pero sí tiene la opción, o sea, tiene un chorrero de opciones, pero esta también la tiene. Si uno quiere mantener la original, sí la tiene. Sí, pero me gusta más esta opción, que no lo mantenga, porque creo que tiene sentido. Si uno separa una columna, que para qué va a mantener la original, si la separó por alguna razón, no sé. Pues de pronto es porque de pronto uno la separa mal, entonces para verificar dobles, pero eso lo hace uno en ese momento y no creo que lo meta en el código. Cierto. También hay otra ventaja, y es que no me quedó. También se puede utilizar también en base a la posición. Pero tengo que arreglar para que se vea el código acá. Entonces, por ejemplo, si uno la puede separar en base a la posición en donde se encuentre este cosito de acá. Pero se me olvidó acá en particular. Pero aquí la idea es, por ejemplo, con siglo, por ejemplo, si uno quisiera separar acá el año. Específicamente en año y siglo. Si uno quisiera hacer esa separación, eso no lo puede separar. Hay una opción que es separar en base a la posición. Entonces uno no separa en base a un separador, como por ejemplo este slash, sino en base a la posición en donde se encuentre. Sino aquí me toca arreglarlo, porque en este caso, si uno le pone, por ejemplo, 2, él empieza a separar a partir de la posición 2, que sería este caso de acá. Pero ya lo arreglo cuando suba la presentación con la opción echo para que aparezca el pero en ese caso ocuparía un vector. Si, por ejemplo, uno dice que quiere separar en más de 2 columnas, o si uno dice que en la posición 2 y como un solo número, entonces dice que cada dos dígitos que separan una columna. Porque sería muy interesante. Sí, yo creo que ellos sí pensaron en eso, pero realmente no lo ensayé. No se preocupe. Sí creo que lo contemplaron. Pero no estoy seguro, la verdad. No sé si, espere un momento. Le verifico acá. Creo que lo tengo acá. También para posición. Ahí está. Bueno, ahí lo corrijo. Pero en este, pongámosle, no sé. Voy a ponerle cualquier cosa. Si alcanza a coger vectores. Que realmente sí, no sé. Ah, pero ahí me generaría 4 columnas. Ah, le faltó un paréntesis al final. Ah, qué pena, sí.
creo que ahora se va a quejar porque no tiene, no es suficientemente largos. No, porque lo separé en la posición 2 y en la posición 3. Ah, pero 4. No, espere, tocaría algo más. Espera a ver si, a ver si funciona. Sí, sí, así funciona. No, pero me va a separar en la 4. Ah, sí. Ah, me deja un valor. Espera, lo separo en la... Ah, pero no puedo en la 3. ¿Por qué? 1 y 3. Listo, sí, ahí, sí, sí, sí acepta vectores. Interesante. Y si acepta los vectores. Listo, no corre bien. Listo. Vuelvo al ejemplo acá. Pero no, si acepta vectores. Listo. Este sería en base a la posición. Y la otra es si uno quiere unirlas. Supongamos que uno tiene separado el siglo del año. Pues usualmente esta yo la utilizaba en fechas. No sé, tal vez no lo he utilizado, no he visto otro uso, pero lo utilizabas en fechas. Y más que unir el siglo y el año, es para unir el año, el mes y el día cuando están separados. Entonces, en este caso, si uno quiere unir el siglo y el año, entonces puede hacer, especifica las columnas, el nombre de la columna cuando los una, cuál es el valor que le va a dar, en este caso es año, y después tiene que indicar las columnas donde se encuentran todos los aspectos que uno quiera unir. Y adicionalmente tiene una opción que es el separador. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, en este caso, unir todo y no quiere que haya nada separando, entonces puede dejar algo en blanco. Pero por ejemplo, para el caso de año, día y año, mes y día, uno puede utilizar un guión para unir las columnas. Y la otra parte que no es tan relacionada con el tema de datos ordenados, sino más bien como señalar datos faltantes que no se encuentran de manera explícita señalada dentro de una tabla, es utilizar otra herramienta. Entonces, usualmente en una base de datos uno tiene datos faltantes explícitos, como en este caso, en donde tiene un año y un trimestre, y en ese no obtuvo información, entonces la persona lo señaló de manera explícita. Sin embargo, también uno puede tener valores faltantes implícitos, y es cuando no se encuentran señalados en los datos que no tienen. Por ejemplo, en este caso, en esta observación en particular, se señalan que no hay datos, pero un dato implícito que faltaría, por ejemplo, sería en este caso el primer trimestre del 2016, que no se encuentra señalado de manera explícita en los datos. Entonces, si uno quiere hacerlos de manera explícita, puede utilizar varias herramientas, pero la herramienta que uno utiliza en el fondo se llama Complete. Y Complete lo que hace por defecto es tratar de encontrar todas las combinaciones posibles de los datos que uno quiere que se complete, y internamente utiliza una función que se llama Expand. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera hallar todas las combinaciones posibles de la tabla de datos que se llama Stocks respecto a año y trimestre, entonces él encuentra todas las combinaciones posibles de año y trimestre que existan dentro de los datos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en este caso completa
el año y el primer trimestre. Y eso es lo que hace en, con esta función en el fondo complete. Si uno quisiera hacer la observación, la primera observación del primer trimestre de manera explícita, uno podría utilizar esta, esta de acá, en donde no está el valor explícito señalado, y completar la, la base de datos buscando todas las combinaciones que existen de la variable trimestre con el año, y de esa manera uno se da cuenta que hay un valor NA implícito que no se ha señalado y lo convierte en un valor explícito. Esta de acá yo lo he utilizado es cuando, por ejemplo, hay veces faltan combinaciones de variables, pero si uno se va a la documentación hay más opciones que resuelven problemas, otros problemas adicionales. Pero este es como el uso que describen en la primera parte. Pero si uno se va a Tidyr y busca complete, va a encontrar más, más opciones para encontrar más combinaciones de los datos que uno quiere. Y otro es field. Field es, por ejemplo, y eso usualmente ocurre con datos de Excel. Yo lo he visto mucho en datos de Excel y lo he utilizado en eso cuando exporto datos de Excel. Usualmente uno tiene un valor que es, por ejemplo, el nombre de una persona y datos de la persona. Y después se deja en blanco la, la fila y se pasa a la otra observación con los datos de la persona y otras, otras variables que se hayan recolectado. Entonces una opción es con field y uno escoge la dirección que lo quiera, quiera completar los datos. Entonces en este caso, por ejemplo, cuando es una dirección que es down, lo que hace es que si encuentra datos NA, entonces él llena a partir de abajo. Entonces en este caso llena los datos, encuentra el primer dato que no es faltante y después empieza a llenar con, en este caso, Derrick Whitmore, Derrick Whitmore. Hay otra opción que es, si la tengo acá no, que es con app. Y es, por ejemplo, en el caso que se diera el caso raro que estos datos correspondan a Katherine Burke. Entonces, si uno le hace Direction App, él lo, no lo va a llenar con Derrick Whitmore, sino empieza de abajo hacia arriba. Entonces, Katherine se llenaría los datos con Katherine Burke acá y Katherine Burke acá, y cuando ya llegue a un dato que no, no está, entonces se para y deja de llenarlos. Entonces eso sería con los datos faltantes para hacerlos explícitos y de esa manera poder organizar mejor la, la, la tabla. Y este es el caso de estudio con el que cierra el libro, en donde uno utiliza todas las herramientas posibles. Entonces, para poder entenderlo, ahorita, ahorita si quieren, voy a explicar cada una de las, cómo, cómo es esta base de datos, pero este es como para echarle un vistazo. Entonces, es una base de datos que inicialmente tiene específicamente, bueno, tiene más columnas, pero para el ejemplo en particular, para facilitarlo, solo, solo tenemos filas de Afganistán. Pero si ustedes van a la, la base, base completa, van a tener todos los países en particular. Pero aquí simplemente le eché un vistazo solo a las primeras seis filas. Y la unidad de observación es el país en un año en particular. Y luego tiene, aparte de estas cuatro columnas, tiene unos datos. Entonces el problema es que hay datos que están metidos dentro de las columnas y eso hace difícil manejarlos. Ya les voy a indicar cómo, cómo son los datos en particular. Entonces los datos se encuentran en las columnas y lo que tiene primero es el país, un número de identificación basado en ISO, a dos dígitos y a tres dígitos y el año.
pero tiene otros datos que están dentro de las columnas. Entonces, por ejemplo, en la primera parte está el estado, es decir, son datos de casos de tuberculosis, de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a un rango de edad. Entonces, la primera parte son el estado. Entonces, en este caso, incluyeron dentro del nombre de la columna si eran casos nuevos. Entonces, hasta acá son casos nuevos, pero están metidos dentro del nombre de la columna. Y luego están casos nuevos con recaída. Es decir, se presentó el caso y nuevamente durante el año le dio a la persona una recaída de tuberculosis. Entonces, esa sería la... Ah, no, mentiras, dato también nuevos. Y la otra es el diagnóstico que le dio el médico. Entonces, acá este es un diagnóstico de algo pulmonar, de una prueba, no sé de medicina, pero si uno busca en la documentación de los datos, explica. Y un otro dato es si recayó o no, se puede hacer un diagnóstico. Y la otra variable es las otras variables que están metidas es H significa el género, entonces H son hombres y M son mujeres, y además tiene metido la edad, el rango de edad que corresponden esos datos en particular. Entonces los datos están metidos, pero es dentro de la columna. Y hay una cosa chévere, y es que en este video acá, Hadley explica cómo se encontró con esa base de datos y tuvo que solucionar un problema, y por eso empezó a pensar en el paquete Tidr. Ahí como para tenerlo en histórico. Y es una base de datos, no es una base de datos hecha, sino es una base de datos verdadera de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la primera parte es... aquí hay un problema, y es que tenemos el estado en el que se encuentra, pero en esta parte está pegado a recaída. Entonces, a uno le gustaría separar un diagnóstico que es EP, FPN y recaída, pero está pegado acá. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es incluirle que en los datos de nuevos recaídas los separe, pero eso lo va a hacer sobre los nombres de las columnas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es pivotear la columna. Y en el caso, bueno, y acá hay una nueva función que no aparece anteriormente, pero cuando vamos al capítulo, creo que es 14, que uno vea cadenas de caracteres, va a entender qué es esta función. Pero la idea de esta función es encontrar el patrón en nuevos recaídas y reemplazarlo por nuevo separado por recaer. Y de esa manera le va a permitir después, más adelante, separar mucho más fácil los datos. Después de que los separe, entonces, después de que la pivotee, la idea en particular es que la tabla final va a quedar así. Entonces, ahorita voy a indicar paso a paso cómo lo hicimos. Entonces, primero que haya una columna que se llame novedad, en donde incluya nuevos casos. Acá en este caso tenemos solo nuevos, pero podrían ser, podrían agregarse otra categoría. El diagnóstico, que quede FPP, EPN y recaída, que quede el género, y que quede el rango de esta manera. Aquí este lo puse para que, por ejemplo, si alguien quiere separar el límite de los rangos, lo puede hacer, pero en el libro no sé por qué no lo hace. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, pivoteamos porque tenemos
variables que están en las columnas, entonces las queremos convertir y que estén en las, que no estén dentro de los nombres de las columnas, sino en las columnas. Luego reemplazamos la palabra nuevos recaída por nuevos raya recaída en cada uno de los nombres que contengan cadena de caracteres. Y luego la idea es separar las columnas en una columna que sea novedad, diagnóstico y género. Y bueno, al principio está separado por género y edad, pero inicialmente que estén separadas por esas tres columnas. Y luego lo separamos nuevamente por rango de edad. Entonces acá el problema es que lo tenemos que hacer de esta manera. Disculpen acá. Porque el género y el rango de edad no tienen una separación, no tienen un separador explícito. Entonces en este caso aplica la separación por posición. Y luego, me pareció agregarle esta más, y es no dejar las columnas como 0, 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, y así sucesivamente, sino que si alguien quiere separarlos aún más, se puede incluir un separador implícito. Entonces así quedarían la tabla y sería mucho más fácil, por ejemplo, para filtrar por novedad, sino por ejemplo por el tipo de diagnóstico, por el género o por el rango de edad los casos, porque como lo teníamos anteriormente, no lo podemos filtrar de manera mucho más fácil. Y finalmente la sección termina en por qué hay datos no ordenados. Entonces, usualmente hay datos no ordenados porque pueden tener ventajas sustanciales de rendimiento de espacio. Entonces, posiblemente esta forma acá tiene simplemente solo 7.240 filas y 60 columnas. En cambio, si uno tiene datos ordenados, va a tener una tabla de 405.440 columnas por 9 observaciones. Entonces la dimensión crece, la dimensión va a crecer. Entonces posiblemente por espacio se puedan utilizar estos datos no ordenados, pero realmente sería para ahorrar espacio si uno tuviera. Hoy en día no creo que ese sea un problema. Y la otra es diferentes campos del saber han desarrollado sus propias convenciones para almacenar datos. Y puede que, por ejemplo, el problema es que no encontré ejemplos, pero puede que para un campo en particular organizar los datos de esa forma sea lo más adecuado. Y siempre se ha hecho de esa forma en particular. Pero realmente no encontré. Ah, ok, no encontré ejemplos. Sí, te puedo dar un ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo, en ciencias atmosféricas usan un formato que se llama NetCDF, que lo que hace es que almacena datos en formato tridimensional, porque los datos atmosféricos son, usted siempre están ligados a una longitud y una latitud. Entonces, lo hacen de tres dimensiones porque usted tiene longitud y latitud en X y Y y tiene en Z el tiempo, dependiendo como cada año, cada mes, cada día o cada hora. Entonces tiene así sus datos. Pero cuando uno está tratando de hacer como un análisis en R, por ejemplo, que yo he hecho eso, que digamos que quiere encontrar cuál es la relación entre temperatura, humedad y algo más. Para usar eso en R, no puedo usarlo tridimensional, sino lo que hago es que lo convierto en un formato largo. Del tridimensional, lo convierto en un formato largo para cada celda. Y entonces así es como yo puedo hacer
como otras transformaciones y diferentes análisis. Usted puede poner en el chat ahí un, por ejemplo, un ejemplo donde yo uno lo pueda descargar. Y si quiere, ¿un STF? Sí, sí. A ver. Y yo lo copio. Sí, ya lo busco. Porque si es por el tiempo, una forma sería utilizar, o sea, por ejemplo, una estación atmosférica, longitud, latitud y la fecha en la que se tomó la medición. Pues porque, todavía no leo la ventaja, la verdad. Ah, es que la cuestión es que es por rendimiento ese formato de datos. Porque la mayoría de estos datos son recolectados por instrumentos. ¿Pero es porque son recolectados cada minuto? Sí, depende. Hay algunos que son por minuto, otros son por hora. Pero, por ejemplo, yo he visto datos que van cada mes, pero van como por miles de años, porque son simulaciones que entonces son muy largas. Ah, ok, ya le entiendo, ya le entiendo. O, por ejemplo, hay datos históricos, que usted tiene datos que fueron simulados desde 1900 hasta 2100 de alguna simulación. Entonces, ese formato en el CDF que ellos han trabajado por años y años y ya están en versión número 4, que entonces ofrece, tiene ventajas de rendimiento. Pero hay un pero enlace. Entonces la razón es esta. Es más esta. Sí. Y también es mucho de convención. Si usted lee en ese enlace que mandé a la Organización Meteorológica Mundial, tiene como un estándar que si usted quiere compartir sus datos con alguien, entonces usted tiene que seguir como las reglas que ellos piden. Ok. Y de hecho que en R hay un paquete, SF, creo que se llama, que maneja, permite manejar esos datos muy fáciles. Pero, pues es que SF yo lo utilizo, pero es para mapas. Pero lo que hacen es, que es lo que le digo, que por ejemplo una región, para no meterlo entre una columna, está delimitado por punticos, por los límites del mapa. Entonces lo mete dentro de una fila. Sí, para eso es como un polígono. Sí, un multipolígono. Ah, entonces utilizan ese también para ese. Sí. Pero sí, es como el ejemplo que yo tengo. Que no es tan convencional, pero bueno, me ha tocado hacer la transformación de ese formato tridimensional a un formato largo, con un tipo. Ah, listo. Es que tal vez no sé mucho de la parte, por ejemplo, de geografía, porque supongo que también, por ejemplo, no, es que no he manejado, por ejemplo, tal vez, por ejemplo, tratar de convertir una imagen en datos rectangulares o un sonido, tal vez también necesite, no sea tan fácil ordenarlos de esa manera. Pero no encontré ejemplos porque no he trabajado. Y hay un artículo al final, pero no me acuerdo dónde está, que también lo mencionan ahí, pero lo leí, no, realmente no lo entendí, que es en la parte de secuenciaciones genéticas. Utilizan otro formato, pero lo malo es que no dejan descargar un archivo o algo así. Creo que de esos también los he usado. En las secuencias genéticas, de hecho es solo texto. Es texto plano. Usted puede abrirlo con un editor de texto. Y es secuencias de caracteres de texto y que hay unas letras. Por ejemplo, dependiendo si es nucleoides o es otro. O ADN, que usan diferentes letras. Pero, por ejemplo, es una línea de texto. Y entonces, la cuestión es que usted no puede hacer una tabla con cada carácter, porque usted tiene que interpretarlo como cada línea.
cada línea es como una observación. Y los tipos de análisis que se hacen es, por ejemplo, usted compara esa secuencia con un genoma de referencia que usted tiene. Entonces, la idea es que, por ejemplo, usted tiene el genoma de un ratón. Y lo que quiero hacer es comparar con el humano, a ver qué tan parecidos son. Sí, o por lo general lo que es mutaciones. Que las mutaciones hace es cómo detectar genes que provocan cáncer y cómo atacarlo. Es muy, muy interesante. Una persona sana y una persona enferma. Sí, y hacen tratamientos también. Que por ejemplo ahora lo de COVID, que lo que hacen es que tiene un grupo que le dan la vacuna y otro grupo que le dan una vacuna falsa, que no es una vacuna, es solo... Placebo. Ellos no saben, exacto. Entonces, el grupo de control, y entonces lo que hacen es tratar de hacer un contraste entre ambos grupos. Pero lo que comparan es esas secuencias de texto, que entonces no es como el clásico tipo de datos rectangulares, porque es solo líneas de texto que usted quiere hacer comparaciones de ellos. Pero sí, hay un paquete, creo que se llama bio algo, no me acuerdo. Pero no, pues hay un repositorio que es Bioinformatics. Pero es un repositorio como el CRAN. Yo lo he... Bioconductor. Eso, Bioconductor. Uh-huh. Sí. Que sí, que de hecho ahí están todos los paquetes que son para enfocados en ese. Porque es que es el tipo de datos que es como diferente, que no es lo que uno pensaría en una tabla que tiene una observación y las variables en columnas. Es un tanto diferente. Pero sí. Ese sería el de acá. Uh-huh. Ah, listo. Listo, entonces voy a parar un momento acá. Cierro esto. Y los ejercicios. Ah, espere, también guardo el ejemplo suyo. Listo, entonces los ejercicios. Espere, si quiere los indico, porque cuando los había resuelto era cuando se había caído el este. Me dio pereza ponerme a traducir cada ejercicio. Entonces, los primeros ejercicios son usando prosa, describe cómo las variables de observación se organizan en las tablas del ejemplo. Disculpen, acá lo aumento. Y las tablas del ejemplo son estas de acá. Entonces, en este caso, en este caso en particular, que es tabla 1, trato de aumentar. No, me queda muy grande. Listo. Es describir cómo es la tabla. Entonces, en esta parte, en este caso, la unidad de observación es un país por año. Y las columnas representan el ID a través del nombre del país, el año, más las variables que serían casos y población. La otra tabla que no está ordenada es, en este caso, la unidad de observación es un país, sigue siendo un país el año. Pero en este caso el tipo de variable de cada unidad de observación sí va a cambiar, porque se tiene solo el valor en una columna en particular. Otro tipo de tabla es
Lo mismo, en este caso la unidad de observación es el país y el año. Sin embargo, en una misma columna se están guardando dos valores de variables diferentes. Y el... Bueno, hay más tablas así. Si quiere paso a otro, que es bastante aburrido esta parte. Que son tablas, es simplemente escribir tablas, cómo están organizadas las tablas. La otra es el otro ejercicio es calcule la tasa para las tablas, para la tabla 2 y la tabla 4A y 4B. Si uno hace este ejercicio, se da cuenta porque es ventajoso utilizar un esquema de datos ordenados para poder calcular la tabla. Entonces, en este caso, uno tiene estos casos. Entonces, si uno quiere calcular la tasa entre la población y los casos, lo primero que se me ocurrió fue, le toca hacer una tabla de casos donde no solo tenga los casos y luego filtrar nuevamente esta tabla y generar una tabla de población. Después eliminar el tipo. Pues quedaría algo así. Después habría que renombrarla para que quede la población. Y después coger la tabla de casos que se generó arriba e incluirla dentro de una columna de casos. Y ahí sí se puede construir la tasa. Entonces, claro, uno le toca empezar a separar todo por pedazos. Entonces es más fácil si uno la tuviera ordenada, en donde tuviera país, año, población y casos. Y simplemente lo que hace es mutate y calcula la tasa. Cambia en este formato de tabla 2. Va a empezar a gastar más tiempo, por lo menos dentro de la filosofía del tidyverse. Tal vez alguien que sepa mucho de base de R pueda encontrar una solución más rápida, sí, pero en el tidyverse facilita tenerlo de esa manera. Listo. La otra... Bueno, las otras son extraer el número de casos de tuberculosis por país y año, luego le piden extraer la población por país y año, dividir los casos por la población y multiplicarla por 1000 e insertar los datos de vuelta en el lugar adecuado utilizando esta tabla y estas dos tablas. Y si uno hace todos los ejercicios, se va a dar cuenta las maromas que le va a tocar hacer para poder hacer ese cambio en particular. Listo. En los ejercicios 2.3, el primero es por qué pivot longer y pivot wider no son perfectamente simétricos y observa cuidadosamente el ejemplo. Es decir, que uno coge una tabla pivot longer, le aplique una tabla pivot longer y después a esa misma tabla le aplique pivot wider y uno esperaría que uno obtuviera la misma tabla de datos. Es decir, que es como si esta función fuera la inversa de esta. Algo así si uno lo quiere pensar mejor en términos matemáticos. Es decir, que si uno obtiene la misma tabla, si le aplica una función y después le vuelve a aplicar nuevamente la otra función. Entonces, esto creo que sirve bastante para que uno pueda ver, porque yo no me he dado cuenta de ese ejemplo en particular.
Entonces, si uno tiene, por ejemplo, información de acciones, en donde tiene una acción en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en la primera parte del año, en la segunda parte del año, el retorno promedio, si uno lo quiere ver, y uno primero le aplica pivot weighted. Entonces lo convierte de esa manera y después le gustaría volver a generar y devolverse nuevamente en la tabla. Entonces el problema es que no es la inversa, porque inicialmente uno tenía, cuando uno pasa de aquí a aquí, estos caracteres los tiene que convertir en, estos nombres los tiene que convertir en caracteres. Al principio uno tenía que estos años eran un número, eran de tipo numérico. Pero cuando los tuvo que convertir, debido a las reglas que uno debe tener en cuenta en R, todo esto se tiene que convertir a caracteres. Entonces, cuando lo devuelve nuevamente, estos años se convierten en caracteres. Es decir, uno no tiene la misma tabla porque tiene otro tipo de tabla en particular. No se le cambian los datos como tal, sino el tipo de dato. El año se convierte en carácter y a ser numérico. Entonces no es la inversa por ese sentido, por las transformaciones que hay que hacer. Este es el ejercicio de acá, ¿no? La verdad no había caído en cuenta cuando había utilizado estas funciones, que podían cambiar el tipo de los datos. Me imagino que uno podría forzar el tipo de datos pasándole el, ¿cómo es que se llamaba? En tivo, que está para convertir, convert types, creo que se llama la función. Que si uno quiere estar seguro de que los datos siempre son, tienen el formato que uno esperaría. Pues la ventaja es que después, más adelante, o sea, si usted revisa esta era la parte que quería señalar. Sí. Si uno revisa la documentación en Pivot Longer, hay una opción que es Name Types, en donde uno puede incluir cómo quiere que le retorne los datos. Entonces, para solucionar este problema, con el caso de Pivot Longer, o en general, por ejemplo, si uno tiene estos casos en particular, hay una opción en donde uno le indica la variable y el tipo que quiere de esa variable y soluciona el problema. ¿Este por qué no me lo dejó? Porque ahora no sé por qué no me lo dejó. Ah, no, qué pena. No es con names p-types. Qué pena. Acá ya la tenía la observación. Tiene que conocer con names transform. Y ahí sí le devuelve otra vez el año sin problema. El otro... La otra es por qué falla este código. Entonces, hagámoslo fallar. Uno tiene la siguiente tabla. Y uno quiere que organizarla de tal manera que haya una variable que sea años. Y en otro lado sean los casos. Entonces, si uno trata de hacer esto, ya va a generar un error acá en particular, que dice las posiciones 1999-2000 no existen. Pero entonces lo que ocurre es porque uno está tomando las columnas como si fueran valores numéricos y uno siempre tiene que recordar que R siempre debe tener, siempre debe cumplir unas reglas en particular en donde no puedan haber valores numéricos en las columnas,
Entonces, si uno quiere llamar estas columnas, lo tiene que hacer con, como si fuera un carácter. Entonces, por eso falla ese código en particular. Quiere llamarlos con los bar sticks o como si fueran, porque también funciona con caracteres. No sé por qué está ese ejercicio ahí, pero, no. Toca exactamente como está allá. No sé por qué está ese ejercicio ahí, pero está como un ejercicio ahí. Tal vez para que no entienda el problema de manejar columnas con datos numéricos, tal vez. Pero se soluciona de esa manera llamándolos exactamente como están en la tabla. El otro es, ¿qué pasaría si tratas de plotear esta tabla a lo ancho y por qué? ¿Y cómo podrías agregar una columna que indique de manera única un valor? Entonces aquí el problema es que tenemos nombres de personas, pero, disculpe, en esta parte de acá, es esta columna de acá. La imprimo acá. Es una columna en donde, si uno la quiere pivotear a lo ancho, hay una cosa y es que uno tiene que señalar el identificador 1 para que pueda ordenar los datos. Entonces, si lo hace de esta manera, el problema es que va a tener problemas en el sentido de que los nombres no identifican de manera única una observación. Entonces, él lo que va a hacer es agrupar todo como si dentro de cada celda hubiera una lista y no le va a generar de manera adecuada. Entonces, cuando no tiene identificado de manera única estos aspectos en particular, debe buscar otra solución. Entonces aquí el problema que lo genera es porque Philips Books tiene dos veces una edad. Entonces cuando lo pivotea, él no va a encontrar las combinaciones únicas, sino va a encontrar que Philips Books tiene una edad por este lado y una edad por el otro. Entonces una solución es hacer un nest. Esa podría ser una solución, pero le va a borrar alguna de estas columnas. O la otra es pensar, esta fue la que se me ocurrió, de por qué se ocurre. Posiblemente lo que ocurre es que a esta persona, en un periodo en particular, se le tomó la edad y la altura. Y en otro periodo se le volvió a tomar la edad, pero no se le volvió a tomar la altura porque la altura posiblemente no cambie mucho. Entonces, si uno lo soluciona de esa manera, sí podría tener la tabla que quiere y va a tener un valor en ella. Pero no sé si sea lo correcto. Búsquenla en la solución y en la solución sí no aplican esto. Entonces no sé, pero esta podría ser una explicación de por qué no podría tener esos datos. Sí. Cierto. A mí me gusta más esta solución que la anterior. La anterior con un nest es porque uno separa estas, o sea, empieza a... Un nest es como si uno tuviera cajas dentro de cada celda, y cuando abre cada caja tiene que organizarlas en donde cada columna, cada fila debe tener su observación. Entonces en este caso va a tener dos, entonces va a tener que eliminar una. Y luego está el ejemplo que yo había incluido en la exposición. Entonces pues si no tiene sentido hacerlo. Estaba embarazo, hombre y mujer. Estaba dentro de lo que yo expuse al principio. Pues para no repetirlo otra vez.
Y el otro ejercicio es este de acá. Y acá tengo repetido dos veces el mismo ejercicio, no sé por qué. Tal vez la embarré. Un momento. Ah, valores faltantes, qué pena. Acá voy a hacer 12.5.1. Entonces, me vuelvo a los ejercicios de separar. Entonces, el otro ejercicio es qué hacen los argumentos extra y fill en separate. Entonces, en este caso dice, uno tiene una tabla en donde tiene los valores A, B y C, pero después tiene otro valor que es D, E, F, G, H y J. Entonces tiene lo siguiente. Entonces quisiera separar estos pedazos de acá en A, B, C, pero el problema es que esta columna acá tiene cuatro valores. Y uno lo está separando solo en tres columnas. Entonces, en este caso, si uno le aplica separate, lo que hace es que va a ahorrar este valor. Entonces, hay diferentes opciones para que no se vaya. Una es merge. Y lo que hace es que deja este valor como si fuera un valor adicional. La otra opción es eliminarlo de manera explícita, que es lo que hace por defecto, pero entonces no le indica el warning. Y otra solución es incluir un valor NA, o sea, agregarle como si fuera otra columna adicional. Pero en este caso le tocaría inventarse otra columna en particular. Entonces, eso es lo que haría esta opción de acá. La de extra y la de fill. Si uno tiene extra columnas, le dice qué hace con la columna extra. Si no tiene columnas extras, le indica qué hace con esa columna. Entonces puede hacer merge y drop. La otra es, le preguntan, bueno, acá hay una cosa, es que toca decirle a los traductores que arreglen la numeración. La tienen acá 1, 1, 2. Ese se me ha olvidado indicarles. No, usted envió la traducción. No. El request. Estaba pensando. Entonces no se preocupe, yo lo envié como un request a ver qué dice. Ah, está bien, porque en este encontré, había un error, pero era como menor, tal vez lo envíe. E igual, con un pull request les voy a enviar. Listo. Me tocas verificar, esperen un momento, esta sí como no tenía la, es que hasta ahora me doy cuenta. Bueno, después, a ver si de pronto la, pero creo que creo que hay un error ahí en la numeración. Es por los espacios, porque Markdown no le gusta que el código tiene que estar alineado con... O tiene sea, que haber dejaron, un espacio después. No dejaron espacio acá y por eso es que le sale uno, ¿sí? Exacto, tenía que haber una línea nueva. Bueno, claro que quién sabe cuando compilen este libro. Bueno, es que tal vez es por eso, quién sabe. Porque si lo compilan en diferentes sistemas operativos, de todas maneras el espacio no importa. No estoy seguro, pero debería no importar porque como lo hace Markdown. Ah, sí, entonces, lo hace en Markdown. Sí. Debería ser independiente. No, sí, tienes razón. Sí, tocas buscar en el código. Ah, listo, voy a revisar si se los mando ahí.
Listo, la otra es tanto United como separate tiene un argumento remove, ¿qué es lo que hace y por qué lo dejarías en false? Entonces, supongamos que uno tiene esta y lo quiere separar y le da remove igual a false. Entonces, lo que hace es lo que usted estaba preguntando. Es que lo que yo separo, lo deja. Pues uno puede dejar la columna original si quiere mantenerla ahí, lo puede hacer con esto. Entonces, si le da true, él lo va a remover. Si le da false, él la va a dejar. Tanto en los de que son con separate como los de unite. Ese es el argumento. Hay otra función. Después le preguntan cómo compare y contrasta separate y extract. Y por qué existen tres variaciones de separación, pero solo una forma de unir. Entonces, lo que pasa es que struct es una función más general. En el caso de separate, lo que hace es que... espera un momento. Lo que hace con separate es que, por ejemplo, digamos, uno tiene una columna acá. Oh, Dios mío. Un momento. Entonces, por ejemplo, uno tiene una table de esta manera y la quiere separar. Con separate uno simplemente dice el separador y las columnas en particular. Y entonces se lo separa en dos columnas. Con extract lo que uno hace es que uno tiene que indicarle a través de ¿cómo es que se llaman? Se me olvida lo de cadenas de texto. Expresión regular. Regex. ¿Cómo? Expresión regular. Eso, expresiones regulares, indicarle. Entonces, por ejemplo, en este caso, con extract, uno no indica el separador, sino una expresión regular. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que quiero es búsqueme en la primera posición todas las caracteres que incluyan caracteres que vayan de la A a la Z. Entonces, A, B, C, D y en minúscula. Y luego, esos caracteres van a estar separados por un guión y después van a haber otros caracteres que están desde la A a la Z. Entonces, esta sería la forma en que lo separa. Yo tendría que indicarle en cada posición cómo quiere que lo separe. Entonces, esta es como la más general, pero si uno quiere separar, pues más fácil utilizar esta función, la verdad, que ponerse a ver cómo separarlo con expresiones regulares. Por lo menos eso fue lo que encontré con la parte de struct. Y luego los ejercicios finales son compara y contrasta el argumento fill, que se utiliza en pivot wider, con complete. Y que hace el argumento de dirección en fill. Entonces son dos ejercicios al final. Entonces, por ejemplo, si uno tiene acá esta parte y lo quiere pivotear por año. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno quiere rellenar los valores que no encontró con cero. Ah, no, es un momento. En ese no hay faltantes. No, por eso, esperen un momento. Eran el de trimestres, que
Aquí se mantienen los valores. Ahora ni sé qué fue lo que escribí. Aquí se mantienen los valores NA originales. Espera a ver si generé por allá una variable stock arriba. No, acá no tengo faltantes. No, me va a tocar hacerle source. Qué extraño, güey. Que no usa el set que usó en las diapositivas. En ese tenía faltantes para el primer trimestre de 2016. No me acuerdo el nombre de los datos. Sí. Pero vaya a las diapositivas suyas y busque 2016. Ese, ajá, ese. Creo que es este que Sí. utilicé y lo dejé metido en la. Sí, porque sí tiene faltante. Ah, Ajá. sí. Entonces, claro, cuando uno hace pivot wider. Oh. Y deja los NA originales. Pero espera Sí, un momento. pero lo que hizo fue rellenar ese values fill, lo que hace es rellenar los que no existían, pero deja los Sí, faltantes exactamente. originales, que es Sí. la fila 1 para 2016, que no estaba y ahora aquí es un 0. Sí, o sea, rellenó 2016 con cero, pero dejó los NA originales. Sí, Sí. sí. Sí, la idea sería hacerla así, para ver el contraste. Y aquí hay un NA no explícito, no estaba explícito, y con pivot longer lo hace explícito y rellena los valores que hay con cero. Qué pena era con esta. Entonces, fill rellenaría los valores que se encuentran implícitos, pero deja los NA originales. Y en el caso de complete, si uno tiene stocks acá y no lo tiene en pivot longer, lo que va a rellenar es los valores que uno tiene como 2015, implícitos y explícitos, y va a dejar cero en todo, tanto los que estaban explícitos como los que estaban implícitos. Esa es la diferencia entre complete y esta de pivot while. Aquí reemplaza todo lo que tenga valores NA lo reemplaza por cero, pero con pivot while, si uno quiere mantener los NA originales, los va a mantener. Este es compare y contrasta el elemento fill que se utiliza en pivot wider con complete. Esa es la diferencia. ¿Y qué hace el argumento de dirección en fill? Era lo que les decía en la presentación. Si uno, digamos, tiene un caso de estos y quiere llenar estos valores de arriba hacia abajo, uno utiliza down, pero si los quiere llenar de abajo hacia arriba, pues uno utiliza up y los llenaría con catering work. Entonces, dependiendo cómo uno considere que lo quiera llenar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. CNA. Si encuentra por alguna razón que la persona al preguntarle el archivo se refería a catering, pues puede utilizar el de app. Y si lo quiere, pues, y si
encontró que los nombres es de Rick Widmore y los quiere llenar hacia abajo. Entonces utiliza la dirección DAO. Y listo, esos serían los ejercicios. Este es el ejercicio, pero de... Este que le metí es pero el ejercicio de hacer todo el estudio de caso por aparte. Ese podría ser un ejercicio que podrían meter. Sí. Hacer el ejercicio. Caso de estudio. Sería interesante. Ah, qué pena, no. No hay más casos de... Qué pena, hay otros ejercicios acá. Pero no sé si los quiera revisar. No, mentira, sí hay otros ejercicios. Es esta sección, es que no me he dado cuenta. En este caso fijamos values drop true para hacer más simple y verificar que tenemos los valores correctos, si es razonable, y piensa cómo los valores faltantes están representados en el dataset. Entonces, en el estudio de caso, lo que hicieron es que eliminaron todos los valores NA. Yo en la presentación no lo eliminé para que quedara el código completo. Pero si uno hace el ejercicio de la presentación que yo hice, contestaría todas las preguntas de acá con el código de la presentación. Y ese sería todo. Qué pena haberme demorado. Me demoré como media hora más presentando todos esos ejercicios. No, gracias por presentar. Es interesante. Yo ese no lo había usado, la opción fail, y de hecho que hoy estaba haciendo algo de trabajo y mis colegas me dan archivos de Excel que yo tengo que revisar y poner en la base de datos, pero por ejemplo hay unos records que uno tiene publicaciones, pero por lo general uno tiene una sola publicación asociada a una locación. Pero para este archivo en particular, tenían dos publicaciones. Entonces, lo que hicieron fue exactamente lo que usted enseñaba en la tabla con los nombres y la altura y la edad, de que rellenaron la primera fila, pusieron la publicación, y luego en la siguiente fila llenaron la columna de publicación y ninguna de las otras. Entonces, cuando yo leía el archivo, mi código decía, bueno, pero este tiene un montón de NAs, ¿qué se supone que tengo que hacer? Y esta función fail me hubiera servido para rellenar automáticamente las otras columnas faltantes, porque eran idénticas. Pero, sí, está interesante. Y lo que hice yo fue que lo rellené manualmente. Pues, o sea, yo esta la conocí antes de leer el capítulo, fue uh-huh. porque me pasaron unos archivos en Excel que eran de regiones en Colombia, y entonces incluían la región, era una tabla de producción de producción agrícola. Entonces en la primera tabla estaba el nombre de la región, luego estaba los productos que producía. Entonces, por ejemplo, no sé, región 1, papa, después iba en blanco, mazorca, iba en blanco, ta, 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 ta. Entonces, sí. Claro, la idea es que es mejor tenerlo solo de manera ordenada e incluirlo, no importa que se repita, ¿no? O pensar en una base de datos de tal manera que no se repitan las regiones. Pero esa fue la primera vez que la utilicé, que me acuerdo, por archivos de Excel. Sí, creo que pasa mucho, y es que es por conveniencia, en lugar de las personas repetir, y que en Excel debería ser fácil, porque eso lo de arrastrar y le rellena la columna. Pero es que si uno lo hace manual, la pueden barrar. Pero es que yo creo que lo dejan, o sea, si uno mete los datos manuales, eso es mejor que ni siquiera arrastre los datos. Sí, porque esa función de arrastrar, y si usted le da doble clic, intenta rellenar todo automáticamente, todos los que siguen. No, por ejemplo, o sea, lo que me preocupa es que arrastre y borre otro sí, que se lo escriba. Sí. Cierto.
O la otra es que empiecen a meter los datos y hayan como 50 datos. Entonces, para arrastrar 50 veces. Sí. Pero sí, esa es como una de las cosas que pasan muy seguido. Desafortunadamente. Yo quiero ver esta, o sea, quiero que usted ponga este dato relacional, ya lo estuve leyendo. Pero no sé. Por ejemplo, esta anotación, yo he utilizado esa anotación que es como con pata de gallo, crossfoot. Pero esta no la entiendo. La verdad me pareció honestamente para alguien que quiera. Es bastante confusa. Y, esa no me gusta a mí. Yo había pensado otra forma más fácil para exponer esto. Sí, porque o sea, yo no, pero es que es rarísimo. Por ejemplo, cuando usted vaya a revisar esta tabla, los vuelos, o sea, si uno piensa en datos relacionales, usted se va a dar cuenta que clima no tiene un ID único. O sea, la entidad clima, no sé, me pareció raro la forma como están exponiendo esto, porque la entidad clima no es una entidad. O sea, el clima no. Es que ni siquiera, o sea, uno diría, yo pensé que origen estaba el nombre de la estación en la que se realizaba la observación. Pero, por ejemplo, si usted mira, pasa lo que usted dice, origen, hora, día, mes, año. Entonces, por ejemplo, el año, mes, día y la hora tiene una observación de origen. Entonces, esta no puede ser la llave primaria. Ah, es que es una llave no, pues, combinada. Sí, exactamente. La pero combinación si de mira, cinco. Hace pero si usted mira la combinación de cinco, tampoco es una llave primaria. Hay datos que se repiten. O sea, como si hubiera dos estaciones en el mismo aeropuerto. Bueno, eso es lo que creo yo, porque no se me ocurrió otra solución. Y después la unen con vuelos. No, eso es una locura. Yo no entiendo, no entendí bien cómo organizar esta base de datos bien para que quede bonita. Cuando usted lo lea. Pues, vamos a ver cómo vea. No, pero sí. Probablemente yo llega con mi propio diseño, porque eso no me gusta. Y la de vuelos sí toca invertirse una llave. Porque ni siquiera la combinación de todas estas generan vuelos únicos. ¿Sabe qué hacíamos? Y eso le voy a comentar la semana que viene. Lo que hacíamos nosotros, bueno, cuando yo empecé a ver bases de datos, es que siempre, siempre teníamos un identificador autonumérico. Entonces, por ejemplo, a cada vuelo, yo le asigno un único, por ejemplo, ID vuelo, que es diferente del número de vuelo, pero ese es consecutivo. Entonces, cada vez que yo inserto un nuevo vuelo, entonces le incrementen un 1, 2, 3, 4, 5, y así sigue. Sí, o sea, acá lo hacen con row number. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, la llave primaria, pero después uno lo conecta. No sé, acá no me quedó muy claro por qué uno puede conectar clima con vuelos si esta no es una llave primaria. Si uno ve un origen, hora, día, mes y año, ¿por qué la puede conectar con vuelos si no es una llave primaria? Es porque uno puede decir que es una llave foránea. Pero ni siquiera es una llave foránea. El año, el mes, el día y la hora vienen del clima, no del vuelo en sí. Sí, pero el problema es que si usted, es que cuando lo vea, combine año, mes, día, hora y origen y hay unas repetidas. Es como si hubieran dos estaciones en un aeropuerto. Sí, interesante. Que algunos aeropuertos tienen más de dos, más de una. Porque por lo general hay una estación grande cerca, pero cada aeropuerto tiene su propia estación meteorológica. Y quizás. Por eso, lo que yo había pensado era que si iban a utilizar este ejemplo, que pusieran el origen
para identificar si la estación está dentro del aeropuerto y un ID de la estación. Sí. Sí, yo de hecho que haría dos tablas para el clima, porque tendría una tabla para la estación que me identifica la estación, la locación y la descripción o lo que sea, y otra que sea como un récord de clima, porque sería una serie temporal asociada a cada estación, un punto en el tiempo que hice una observación, que me di el viento, que me di la precipitación y otras variables. O sea, separar el clima de las, o sea, las estaciones de las mediciones que hacen las estaciones. Exacto. Porque entonces, por ejemplo, la forma en que, y esto lo podemos discutir la semana que viene más detalle, pero por ejemplo, si yo hago eso, lo que podría hacer es que para un vuelo en particular tengo una fecha, y lo que hago es que puedo ver, no buscar por un match exacto, como que sea exactamente la misma hora, los mismos minutos, sino los cercanos, como unos minutos antes y unos minutos después del vuelo, y ver cómo era el clima, por ejemplo. Pues aquí y más o menos lo hacen, pero sino que es que el problema es que las estaciones del clima están por año, mes, día y hora, no tienen minutos. Sí. Creo que por eso es que lo hacen por hora, porque debe ser más fácil asociarlos. Pero sí, igual este diseño no me gusta. Pero ya veremos qué pasa. Sí, mira, yo he manejado bases de datos, pero ya está, me muestran el diagrama y ya, pero para armarlas no lo he hecho. Está bien. La semana que viene. Ah, listo. Bueno, gracias por presentar. Entonces, listo. Ahí en, probablemente usted sabe este sitio, pero ahí envié en el chat este sitio que es para crear expresiones regulares, que es bien, bien útil cuando uno está experimentando con expresiones regulares. Ah, sí. Que yo lo usaba bastante. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí, lo he utilizado. Y para que quede en el Slack, que quede en el chat, si alguien revisa. Listo. Pero listo. Bueno, nos vemos la otra semana. Que bueno, esté bien. Está bien. Bueno, chao. Chao.